Exacto, es otra vertiente. Otra vertiente. Y yo tengo que comparar, por ejemplo, yo estudio árbol de scout y tengo que comparar bosque nativo y plantación. Entonces necesito varias áreas dentro del Perú que tengan bosques y que sea accesible para mí ir al bosque natural y encontrar ideas. Lo que pasa es que justamente la selva sur es la que está más cerca de los Andes, la que tiene mayor, no sé si mayor inundación, pero recibe mejor aprovisionamiento de agua, me parece. Sí. Y por lo tanto es la más diversa, ¿no? Es cierto, la parte sur de Madre de Dios, yo he estado ahí en Iquitos, he estado en otras zonas, y Madre de Dios es mi favorita, pero yo ya mostré ahí. Y esta vez quiero ser traído para que conozcan y para que en un futuro planeen otras investigaciones en otros sitios. Y Madre de Dios, de todas maneras, es un lugar que si esto prospera, digamos, sería un punto de muestreo, ¿no? Es, a mí me gusta mucho más Madre de Dios que Iquitos, pero Iquitos también es bonito. But if anyone wants to come, yeah, please join us. We don't mind, so we can learn some things what you do. But be careful with the malaria, leishmaniasis, dengue. Yeah. But it's necessary. So it's not easy to do research. Yeah. Thank you. Yeah. 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 So that's why actually I'm really looking forward to have someone in Egypt here to get trained and if you get, of course, funding to go be in touch with you basically to make this announcement and so on. And you guys know it much better than us, and we have really limited ability to really, you know, study. And this is a very fascinating area, and it can open up so many doors here. But there are many water. Phosphora is very nice. Yeah, it's perfect for those folks. It's the right environment. Well, again, thank you very much, Dr. John. You're very welcome. Les quiero también mencionar que viernes 14, gracias, un aplauso.